fashion designer by profession, but I'm a designer of dreams as a whole. Estamos en New Orleans, Mis Universo, y ustedes van a venir conmigo el día del Mis Universo. Ya me maquillé, todo mal, porque yo estoy recién llegando de España y me estoy mudando. Entonces empecé a mudar ropa antes de irme a España y entonces no tengo ropa. Fui a Zara y en Zara todo estaba en descuento y entonces no habían cosas así elegantes. Entonces resolví con un trapito que se me había quedado atrás. Entonces eso es lo que me voy a poner el día de hoy. Mi maquillaje es sencillo, pura jeta roja. Entonces cuando es jeta roja me gusta el ojo bastante limpiecito. Luego eso sí, una rayita negra, una pestaña. Pero nada, ustedes van a venir conmigo. Amanda lo está haciendo increíble. Estoy demasiado emocionada. No sé, teníamos rato sin emocionarnos de que alguien estuviera tan cerquita de llevarse la corona del Mis Universo. Estoy quedándome con John, que es un amigo que tengo hace muchísimo tiempo. Falta que sí, media hora para ya irnos, entonces me tengo que ir corriendo. Vengan a verse el despelote que monté en el baño. No te dejes de darle like, de suscribirte y de comentar. Este es mi desastrico. Y así estamos. Entonces lo que es, ustedes ya vieron este vestido. Me quedó de un video que hice para ustedes. Y bueno, este lo voy a poner. A este punto, porque hay que hacerlo, mis favoritas, definitivamente para el top, República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico. Asiáticas obviamente también tienen que estar en ese top, Colombia también tiene que estar en ese top, Curazao también tiene que estar en ese top. Pero bueno, todo al final también va a ser el desempeño que tengan las chamas esta noche. ¿Quién va a ganar? Tenemos que hacer la apuesta acá. República Dominicana. No seas tú, chico. No. Y si no gana ella, entonces tiene que ser Venezuela. Y yo digo lo mismo, lo al revés. Okay. Si no gana Venezuela, que gana República Dominicana, porque sí se lo merecen, sí se lo merecen. ¿No hace tanto frío? Claro, mijo, porque tú estás empaquetado. Que no hace tanto frío, dice él. Míralo cómo está. Y yo tengo una telita y ya está. Pero bueno, hay demasiado tráfico y por supuesto vamos tarde. 1, 2, 3, nos montamos. Esto es una locura. Gente de todos lados pegando gritos, miren eso. ¡Qué emoción! El nivel de apretuje para entrar, o sea, un gentío se está coleando, es súper chévere toda esta parte. Yo me coleé con ellos, nada más porque no sé a qué está, ellos vieron la cola, porque no se sabe dónde está el final de la fila, o sea, no se entiende. Pero bueno, igual que todo el mundo se coleó y todos coleados, pero bueno, los apuestos son asignados, así que no pasa nada. Aquí está el venue, miren cómo está esto, no lo cambiaron nada. Sí sé que la pasarela de las mujeres va a ser un poquito más adelantico, pero bueno, this is it. Y ven lo que les dije, nos va a crecer el cuello a todos esta noche porque tenemos que sentarnos más derecho que nunca. Vamos a preguntar a la gente que está a mi alrededor a quién está apoyando. Who are you supporting? I'm Malta, National Director of Malta. Ah, congrats! Nice to meet you. I love your contestant. Thank you very much. We prepared her well, so we're hoping the first placement ever. Congratulations. Is the first time that you're bringing someone to the pageant, or you've been with the organization? No, I started in 2016. Oh, 2016. Hi, congratulations. It's beautiful. Thank you. I think that she really stands out. We did our best. I hope so. We hope so. Seguimos ahorita con la gente que tenemos atrás. Who are you supporting tonight? And Tobago. Yeah, baby. She did amazing in the preliminary competition. Yeah. Do you guys are part of the organization? Yeah, we have the national director. Shut up! Yeah. Next year, we haven't done interviews. I always do interviews before the pageant, so I can know the girls. What's your name? My name is Anila Giacomo. I participated in these things a long time ago. Yeah. Team USA! Team USA, that's it. Woo! America! Woo! Sabemos entonces, ya sabiendo el top 15, quién es la ganadora o nuestro no. Mira, yo pegué 4 de 5 de mi top 5. La única que no quedó fue la Argentina. De mi top 5, que yo dije que tenían que pasar, las 3 pasaron. Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Ahí está mi ganado. Ese es mi ganado. Yo que puse Colombia y también está. Claro, pero es mi top 5. Colombia, de top 16, Colombia estaba. Estamos sacando cuenta. Gran favorita, México, no pasó. ¿Quién más? Filipinas, no pasó. Tailandia, no pasó. ¿Quién más? Aruba era buena, pero no. Aruba era buena y decían que Aruba estaba poniendo platica, entonces que posiblemente Aruba iba a pasar, no pasó. O sea, platica porque van a hacer eventos allá en Aruba, entonces están dando así. Por ahí decían que Mistocuyo este año iba a ser Perú, pero claro que no, la reinota. De las asiáticas, ya quedó prácticamente solo Laos e India, más nadie, ninguna otra asiática, aparte que el voto popular siempre era Asia. Brasil quedó fuera. Pero Brasil en algunas personas no la ponían como favorita. Latian ha dicho presente. I love you too. From the bottom of my heart, I chose not to surrender. Ustedes vieron la competencia de trajes típicos. El traje típico de Trinidad y Tobago es este puppet que es gigante, dorado. Y me acaban de decir ellos dos, que fueron 2 maletas para traer todo el traje típico. Pero es una broma loca. El desfile de gala está pasando en este momento. Obviamente Puerto Rico, obviamente República Dominicana y Sudáfrica me encantó. Y Portugal para mí siempre fue uno de los rostros más bonitos y la había sacado de mi top porque creo que otras habían destacado, pero bueno, a mí siempre me encantó. Pero bueno, no sé nada porque este jurado me ha dado pura sorpresa a mí. Le dije que la tía Ann dijo cuando reveló la corona que Ale, ¿qué dijimos? Que ella quería vestido azul para que combinara con la nueva MOAD, que es la nueva corona de $6 millones. ¿Y quién es la única que tiene? Amanda. Ay, están ahí en comerciales, les pusieron la banda en este momento, están ahí esperando, están en comerciales. Bueno, ya viene el corte a las 5, ¿ya está? ¿Cuál es tu nuevo top 5? ¡Oh! No sé. Yo, Colombia, Venezuela, República Dominicana, yo acabo de meter a Perú y acabo de meter a España en el top 5, Sudáfrica, Venezuela y... ¿Qué más? Me falta una. República Dominicana me gustó más en la preliminar, pero aquí también se... Bella. Ay, no sé. Top 5, Angela. Ay, no. Top 5. Corte comercial, le dieron agua, las muchachas se quedaron ahí en el escenario, todos los demás ya se fueron del escenario porque viene la pregunta, entonces le dieron un poquito de agua, están ahí dándole instrucciones, recordándoles todo lo que tienen que hacer y ya está, chao pescado. ¡Vamos, manda! Cuéntame de un momento en tu vida donde sentiste vergüenza y convertiste ese sentimiento en energía. I actually have a press conference which is called The Forbidden Dream, which talks about that forbidden dream that I had when I wanted to become a fashion designer because I felt shame about it. I didn't feel it was possible for me to sustain my life, but I pursued it and I demonstrated myself, which was the most importantly, that following our dreams, our passions, we are able to leave an impact stamp in every single action we take. Thank you so much. Thank you. Estados Unidos respondió muy bien, muy bien. Amanda me gustó, pero la respuesta de Estados Unidos fue más pasional. Entonces... Las últimas tres. To advance one step closer to being the next Miss Universe is Venezuela. Yo he compartido todos estos días mucho con Daniel, que es el novio de Amanda. Esta chama ha hecho tanto, esta chama se ha esforzado tanto, ha pensado tanto este momento. Y miren lo lejos que ha llegado, estoy demasiado orgullosa, estamos a punto de llorar aquí, estamos todos demasiado emocionados. Amanda, te amamos, o sea, demasiado orgulloso de ti, te ves como una reina, ojalá veas este video. Demasiado emocionada, te van a llorar, te van a darme contra el peso. Las tensiones, estoy arrancándome las tensiones, dándolas el peso, miren la que bella la reina. Volvió el formato de que se tapan los oídos y es una sola pregunta y eso me encanta. La última que va a responder es Venezuela, la primera República Dominicana y después Estados Unidos 2 y tercera Venezuela. Si llegaras a ganar Mis Universo, ¿cómo trabajarías para demostrar que esta es una organización que empodera y es progresiva? If I get to win Miss Universe, I will follow the legacy that many women across the universe has showed to be part of this organization. Because Miss Universe has demonstrated that they choose women who inspire with their messages and transform with their actions. And that's precisely what I would like to do. I'm a fashion designer by profession, but I'm a designer of dreams as a woman. Thank you so much. Esa frase del final. Esa pregunta que les hicieron en esta última ronda, pues, me parece que fue una porquería. Por eso es una pregunta que te la hacen cuando haces una entrevista de trabajo, o sea, directamente Tian le dijo, mira, porque te tengo que contratar a ti. Creo que las tres respondieron bien, pero creo que el cierre de Venezuela me pareció como emotivo, conmovedor, y eso es gancho. Lo que pasa es que aquí están gritando mucho por Estados Unidos, entonces, quién sabe. República Dominicana también respondió súper chévere, súper bien, pero bueno, si yo tuviera que escoger ahora, creo que República Dominicana pusiera de tercera. Y Estados Unidos o Venezuela en el top 2, no sé qué va a pasar. Y Amanda bailando, que es toda star. Bailando con elegancia, haciendo esa pasarela, wow. Y bailó. Toda más todo. Qué perra, mi amiga. Yo te voy a decir una cosa, fíjate, todos los jurados tienen que ver este momento donde ella, toda la competencia ha estado agradeciendo el respeto de la gente, el cariño de la gente, mandando corazones, haciendo respeto. Tienen que verlo. Espero. Very New Orleans style parade. Decir que en El Salvador se va a hacer la próxima edición del Mis Universo. El presidente hizo el anuncio, pero bueno, ahí está. Ya despiden a Arnaz. Mira que están abrazando los USA. And the entire Miss Universe organization for loving me. Are you all ready to crown your Miss Universe? The new Miss Universe is ¡Estuvimos tan cerca! No importa. Muy guapa, se lo merece. Hubiese preferido República Dominicana o Venezuela. Muy bella, muy bella. Este estúpido diciendo que ahora le gusta la corona, esta corona es fea. Esa corona es fea, pero es fea. Seas mentiroso. Ann, nos mentiste. Tú querías a alguien de un vestido azul. Amanda tenía azul. No las cogiste, Ann. ¿Por qué me haces esto, Ann? Bueno, estamos aquí en el Media Room, el Media Center, esperando a que lleguen las reinas. Y qué fastidio que pusieron esta música porque, ajá, no puedo hablar, no tengo que gritar. Pero bueno, ahí ya les voy a mostrar el escenario para que vean. Ya lo barrieron el escenario, ya no hay casi gente ahí. Ahí están, pero bueno, aquí sigue la ganadora. Está Mirka de Llanos. Pero bueno, nada, seguimos un poco picados, un poco consternados. Nos conectamos en el live, todo el mundo está diciendo que nos robaron. Cuando se vieron los ensayos el día de hoy, como que corrigieron la cámara para que la ganadora quedara del lado izquierdo. Y Amanda estaba parada allí y le cambiaron la posición. De eso lo estaba hablando yo con John hoy en la tarde, que como que la que se parara al lado izquierdo era la ganadora. Y cuando vi a USA se me cayó un bloque en la panza. Pero bueno, nada, eso. Estoy un poco depre, ¿eh? Lleva el tío, este es un señor, un agente experto. Ay, una gente decir señor? Tío, ah, no, es una gente joven, bella, una gente recién parida. Sí. Tío, ¿qué pasó? ¿Por qué me hicieron eso, tío? ¿Qué te hicieron, mamá? Me quitaron mi corona de Amanda. Ok, pero ajá. Me le quitaron la corona a Amanda, a lo mejor se la quitaron a mi Ashley también. También. Pero los concursos, o sea, como se los concursos así. Son así. Y la reina también se lo merece. La ganadora excelente, sí, desde que llegó aquí demostró que venía a trabajar como diferente como trabajan regularmente las Miss USA en estas competencias y fue brillante. Llegó una muñeca y en la rueda de prensa, brillante. Brillante. La muchacha de verdad que es espectacular. Se lo merece. Pero tenemos que estar orgullosos, un top 5 de chicas de las Américas. Sí. Sí. Y muchas caribeñas, no sé qué. Lo tenemos todo, bebé. ¿Cuándo nos volvemos a ver? ¿Qué es lo que viene próximamente? Quieras, mi amor, pues nosotros vamos para El Salvador, pero en lo que llega a El Salvador, pues nos vamos para Vietnam. Hay que ponernos flaquitos para poner su traje de baño. Cállate. Lo que hemos estado como 10 libras. Oye, sí, todo el mundo. Chao, tío. Reina. Muñeco, sí. Era un dueño. Mira, estamos en el hotel que vinimos a ver si nos conseguíamos con Amanda y nos vamos a colear una boda. No, bueno, nos vamos a sentar a ver si ellos llegan o algo así, a ver si la agarramos. Pero nada, tuvimos la oportunidad de ver la rueda de prensa y he de decir que me va a costar aprenderme el nombre de la nueva Mis Universo, pero bueno, ahí voy. R'Bonney. Como Bad Bunny, pero R'Bonney. Ok. Es brillante, es muy guapa y nada, también se lo merece. No podemos estar tan picados. De verdad, se lo merece. Nada, esperamos un rato ahí y nos fastidiamos y nos vinimos a comer lo que estaba abierto cerca. Estamos como en una pizzería, así termina la jornada. Estoy satisfecha, yo creo que con los resultados, creo que Miss USA se lo merecía, creo que es una tipaza. Pero bueno, obviamente República Dominicana y Venezuela. Y nada, sé que Amanda lo va a hacer increíble. Si se la llevan a Tailandia, creo que ella le va a saber sacar muchísimo provecho a eso. Miss USA en la rueda de prensa dijo que todas las latinas con quien se le llevaba mejor además era con Amanda, porque también estaban como muy cerca siempre en los ensayos y todo eso, entonces compartieron muchísimo juntas. Creo que va a ser una experiencia muy bonita. Ojalá Amanda sepa lo orgulloso que estamos de ella. Sé que puede ser que esté brava porque además estuvo muy cerquita, pero nada. Le va a ir increíble. Pero se va a vivir a Tailandia. Pobre Daniel. Nueva York. Pobre Daniel. Así que mira, ganando se pierde también. A lo mejor va a tener más independencia en lo que quiera hacer ella con su marca y con su vida. Y seguramente va a tener los contactos para emprender esa marca. Así que lo que le viene es Contian, va a sacar el diseño. Y además otra cosa, este triunfo, porque es un triunfo, es solo de ella. Eso es lo que les puedo decir. Eso sí. Ella y su familia le echaron un pichón. Pero bueno, pero exacto, ella está en el momento cúspide de su carrera y le va a seguir sacando provecho. Ya está por los 700.000 seguidores en este momento. O sea, esa mujer va a llegar al 1.000.000 de seguidores mañana. Se acordarán de mí. Pero bueno, los quiero y gracias por haberme acompañado. Les mando un besazo. Obviamente habrá video de reacción, pero bueno, esto va a salir después del video de la reacción. Entonces, ajá. Quiero. Qué horrible me quedó la boca. Adiós.